En este tutorial aprenderás a crear a Carlos Cáceres en FIFA 20. Quédate, que aquí te enseño. Muy buenas gente de YouTube, aquí Gabriel comentando hoy para traerles el tutorial de Carlos Cáceres en FIFA 20. Gente, este tutorial ha sido pedido por muchos de los suscriptores del canal, así que tú también puedes ser uno. No te olvides de darle aquí abajo al botoncito rojo de suscribirse para ser parte de la gran familia de incondicionales y no perderte las últimas novedades que sale trayendo al canal. Otra cosa muy importante, seguir el Instagram oficial del canal, arroba Gabriel Incondicional. Gente, ha cambiado el nombre, ahora es más fácil. Arroba Gabriel Incondicional. Ya saben, esto es muy importante para no perderse de las últimas novedades. ¿Y cuáles serían esas novedades, Gabriel? No se olviden que a los 2000 suscriptores estaré haciendo un super sorteo aquí en el canal de nuevo, ¿no? Porque ya hemos tenido sorteos antes. Será un FIFA 20 nuevecito para uno de ustedes, así que no se olviden de suscribirse cuando lleguemos a los 2000. Ese sorteo estará haciéndose aquí en el canal de Gabriel Incondicional. Ahora sí, vamos con la información de Carlos Cáceres. Vamos a comenzar por el nombre: Carlos, apellido Cáceres. Apodo aquí pues lo dejaremos en blanco. Nombre de comentario lamentablemente no tenemos, pero sí vamos a escribir su nombre en el uniforme. Como ustedes pueden ver aquí en su pantalla, ahí está su nombre, Cáceres. Número 12, que es la que usa en la selección. Nacionalidad, ojo gente, muy importante este paso, colocar Perú. Si no colocas su nacionalidad, no van a poder convocarlo a la selección, ¿ok? No se salten este paso, pongan Perú, ya saben, es muy fácil, le damos aquí a X, después vamos a buscar la letra P y ahí le damos a la banderita de Perú y chévere, ya lo tenemos. Ahora gente, vamos a elegir el equipo de Cáceres. Como ustedes pueden ver, aún no lo hice para que ustedes puedan verlo con su camiseta de la selección peruana, que en este caso es una de color naranja. Así que vamos a seleccionar su club, que es el Fútbol Club Melgar. Saludos a toda la gente de Arequipa, a todos los characatos. Vamos a darle aquí a equipo, después vamos a buscar la F. Y aquí elegiríamos el segundo equipo, que sería el Fútbol Club Melgar. Y la magia del FIFA lo convierte en un jugador del Melgar. Ahí está, ya lo tenemos, gente, qué hermoso. Qué hermosa esta camiseta. Miren nada más, todo con la licencia. Ahí está el hashtag abajo que ni se ve, la roja y negra o nada. Ahí está la camiseta con el escudo. Bueno, el último, ¿no? Que pusieron. Ahí está caja de Arequipa, la va y todo. Toda la publicidad y bien hermoso. Toda la gente de Arequipa, no se olvide dejar su like también para apoyar a este canal, gente. Ahí está, ya lo tenemos. Si también te gustó, deja tu like aquí abajo que ayudas al canal bastante. Ahora sí, gente, después de esto vamos a terminar con el año, mes y día de nacimiento, ¿ok? Ahí está toda la información en su pantalla. Gente, está hermoso, en serio. Ha quedado muy, pero muy bien. Ahí está. Casi da. Con la camiseta de arquero de Melgar, ojo, ¿ok? Ahí está. Ahora sí, vamos con la parte de atlético, altura y peso. Estatura 1,85, peso 78 kilos. Estilo de jugador, vamos a seleccionar posición portero y pie preferido derecho. Gente, ya saben. Saltarse esta información muy importante. Vamos a dejar los stats para el final, así que vamos a irnos a lo más importante, que sería la apariencia, gente, la cabeza. ¿Cómo es? ¿Cómo es que se hace casi da? En la parte de rostro no vamos a elegir nada, vamos a dejarlo así y directamente nos iremos a la parte de color y tez. Vamos a darle 2 a la derecha y después seleccionaremos el que se encuentra en la segunda columna, primera fila, ¿ok? Ahí está, como ustedes pueden verlo, muy fácil, gente, no se van a confundir, gente, no se van a confundir. Perfecto, vamos con las cejas, ya saben, primera fila, primera columna, muy fácil. El color también, el más oscurito, perfecto, lo tenemos. Y aquí también haremos algunos cambios, posición y separación, preeminencia y rotación. Continuamos. Ya saben, gente, ponerle pausa al video en cualquier momento para que puedan hacerlo con todo el tiempo del mundo desde sus casas, en sus consolas, ¿ok? O también en la PC, quién sabe. Ojos, vamos a seleccionar segunda columna, tercera fila. Muy fácil. Color será el más oscurito. Y también haremos cambios en los ojos, ¿ok? Posición y tamaño, prominencia y párpados. Perfecto, tenemos aquí nuestro Cáceres. Ahí está, vamos ahora sí con la nariz. En la nariz vamos a seleccionar exactamente el que se encuentra en la. Vamos a ver aquí.
Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima columna, segunda fila. Ok, gente, séptima columna, segunda fila será la nariz de Cáceres. Ok, ahí está. Este que está con el check blanquito y el circulito verde. Ok, muy fácil, gente. No se me van a confundir que después tienen otro resultado y pues no van a estar contentos con eso. Posición y tamaño. Y por último, prominencia y hueso nasal. Ahí ya tenemos la nariz del arquero Cáceres. Ahora vamos con la boca. En la boca vamos a seleccionar el que se encuentra exactamente en la quinta columna, tercera fila, ok. Quinta columna, tercera fila, hoja. Ustedes están viendo aquí de izquierda a derecha. Ahí vamos a seleccionar ese de aquí. Y después haremos también cambios en el tamaño y también posición y prominencia de la boca, ok. Está, miren nada más el escudo del Melgar, está bien hecho. Una cosa que hay que resaltar, el buen trabajo que FIFA hace con las camisetas que están en el juego. Perfecto, gente, ya lo tenemos. Vamos con las mejillas y mandíbula. Aquí vamos a seleccionar el que se encuentra en la tercera columna, tercera fila. Muy fácil. Aquí también, solamente vean su pantalla, hagan lo mismo, que van a tener el mismo resultado, ok. Cambios en las mejillas y también en la mandíbula. Perfecto. Continuamos. Ya casi casi tenemos a nuestro Cáceres. Vamos con el mentón. Esto es muy fácil, gente. Cuarta columna, segunda fila, será el mentón de Cáceres. Ahí está, muy fácil. Y después de esto también haremos cambios en el tamaño y prominencia y amplitud, ok. Ahí está, ya tenemos a nuestro Cáceres. Continuamos, gente. No se olviden que ya tenemos el tutorial de Cáceres para FIFA 19, gente. Muy importante esto. Para los que aún juegan FIFA 19, FIFA 18, FIFA 17, ya hay un tutorial de Cáceres. Estaré dejándolo aquí en la descripción de este video, ok. Orejas, aquí está orejas. Segunda columna, primera fila, ok. Muy fácil. Y haremos algunos pequeños cambios en los lóbulos de prominencia y elix y separación. Perfecto, gente. Continuamos. Y ya casi estamos terminando. Ok. En la parte de cabello vamos a irnos uno a la izquierda. Cabello corto. Y vamos a seleccionar este de aquí, ok. Exactamente donde está, vamos a verlo ahora. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima. Ok. Séptima columna, primera fila. Muy fácil. Ahí está el cabello de Cáceres. Perfecto. Después de esto vamos a seleccionar el color, gente. Aquí yo seleccioné el más oscuro. Sé que ahora Cáceres está usando unos dreads, pero yo no he encontrado un modelo muy parecido a estos dreads que está usando Cáceres últimamente. Así que seleccioné este estilo, que es un estilo que usó pues cuando jugó en la selección, más o menos, ¿no? O tal vez un poquito antes. Entonces es un estilo clásico de Cáceres. Ya sabemos que los jugadores cambian de look constantemente, así que tal vez de aquí a un mes vamos a ver a Cáceres sin cabello, o tal vez de aquí a un mes vamos a ver a Cáceres con ondulado, lacio, no sé. Ya saben, gente, esto pasa. Así que lo único que tienen que hacer es cambiarlo aquí en la parte de cabello y elegir el que ustedes al que ustedes más les gusta, ok. Perfecto. Después de esto vamos a irnos a vello facial y vamos a seleccionar este de aquí. ¿Dónde se encuentra exactamente? Vamos a verlo ahora. Primero, segundo, tercera, cuarta, quinta, sexta columna, segunda fila, ok. Sexta columna, segunda fila, está la barba que elegí para Cáceres. El color también será este oscurito, ok. Y perfecto, gente, ya tenemos la apariencia de Cáceres en FIFA 20. Ahora vamos a irnos a la parte de uniforme, gente. Ahí está. Solo para repetir una vez más, ya tenemos el tutorial de Cáceres en FIFA 19. Para los que aún están jugando FIFA 19, FIFA 18, FIFA 17, FIFA 16, ese tutorial es válido. Estaré dejando el link en la descripción de este video. Ahora sí, vamos con el uso de uniforme, ajuste de cintura sin fajar, mangas del uniforme cortas.
Y pues aquí pantalones no necesitamos elegir alguna, así que vamos a irnos directo a los tacos y accesorios. Aquí yo elegí estos Umbro Medusae 3 Elite, ok, o Elite como ustedes quieran decirle, que son estos Umbro de aquí. Porque elegí Umbro porque tiene una firma con Umbro, pero si ustedes desean pueden elegir cualquier otra marca de chimpunes o tacos, ok. Ya saben que en su catálogo de FIFA 20 van a encontrar más modelos y lo único que tienen que hacer es comprarlos con las monedas que ustedes ganan jugando al FIFA 20, así que es muy fácil. Solo no se olviden de chequear su catálogo de FIFA 20. Calcetines del uniforme, detalle importante, vamos a dejarlo en altas, ok. Perfecto, con esto ya tendremos todo, no usa tobilleras. Y pues ahora sí, vamos a los guantes y muñequeras. Aquí en la parte de guantes yo elegí obviamente los Umbro para que puedan combinar con los chimpunes. Se llaman Umbro Neo Pro, igual Elite o Elite. Entonces es muy fácil, gente, no se van a equivocar, ok. Hay otros modelos de otras marcas, Nike, Adidas y muchas otras, hasta Puma, ok. Entonces aquí, gente, ustedes eligen el que más les guste. Yo en este caso voy a elegir y lo voy a dejar con los Umbro, ya que son los que él usa. Pero aquí ustedes eligen el que quieran. En animaciones, gente, no he hecho cambios, ok. Lo he dejado todo en al azar, ya que los arqueros no son de meter goles. Pero según si ustedes quieren elegir cualquier, tal vez señalar al cielo, tranquilo, gran hombre, el que ustedes quieran pueden elegir. Cualquier celebración que ustedes quieran pueden elegirla. Ok, aquí he dejado celebración al azar. Igual en carrera, ninguno. Aquí en estilo de táctica fija también, todo en predeterminado, ok, gente. Entonces vamos a dejarlo de esa manera. Yo lo he dejado así. Si ustedes quieren elegir algo en especial, pueden hacerlo. Lo más importante en este tutorial es que ustedes tengan la apariencia, obviamente, pues, y los stats, que no nos vamos a olvidar, ok. Ahora sí, vámonos a los stats. Y pues vamos a comenzar con el ataque. Seguimos defensa, habilidad, potencia, movimiento, mentalidad. Y por último, gente, por... Pero ya saben, ponerle pausa al video para que puedan hacerlo con todo el tiempo del mundo y con toda la tranquilidad. Ahora sí, gente, muchísimas gracias por este video. No se olviden de dejar su like para apoyar este video y pues que también ayudarme y motivarme a que pueda seguir trayendo más tutoriales en la semana. Nos vemos hasta la próxima. Chao y arriba Perú.